¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video les quiero hablar sobre un libro que me leí hace algún tiempo. Es el How Google Tests Software. Y qué mejor libro, ¿no? Y qué mejor de quién aprender que de Google. Ver toda esa experiencia, ver todos esos retos a los que se vieron enfrentados. Las personas que en ese tiempo dirigían el área de calidad, ver cómo creaban herramientas, cómo segmentaban los equipos, cómo organizaban su trabajo para llevar a cabo esa tarea, ¿no? Una parte que me llama mucho la atención es la parte de la separación de los roles. Digamos lo que, hablando del rol del ingeniero de calidad como tal, que es el Software Engineering Test, donde nosotros vemos a una persona que tiene mucho conocimiento en el área de desarrollo, pero también que conoce calidad. Y su principal enfoque está en la testeabilidad del software, es decir, hacer cambios en la arquitectura, dar opiniones y recomendar cosas para que el software sea testeable, ¿no? Ese rol me pareció muy interesante que una persona que tenga esas habilidades las pueda mezclar para darle un beneficio a la calidad, ¿no? Está el ingeniero de desarrollo, software engineer, que básicamente es el que más se enfoca en el desarrollo de features de negocio, ¿sí? Y está muy enfocado en eso, claramente respetando el estándar de calidad de que pactan o que dictan los ingenieros de software engineering test. Y está el engineering test, que básicamente es el ingeniero de pruebas que normalmente conocemos en todas las organizaciones, que hace pruebas manuales. Pero esta persona también sabe mucho de automatización y de desarrollo. Es decir, que prácticamente lo que me llamó mucho la atención es que todas las personas que están en la organización saben desarrollar. Es un punto clave para alguien que entra a esta compañía. Y bueno, y entre otras muchas cosas, herramientas, procesos, integración continua. Y también es chévere ver cómo ellos, un monstruo tan grande, se ha enfrentado a los problemas que uno normalmente tiene en las compañías donde uno trabaja, ¿no? Compañías de 2, 10 personas, también se ven en esos monstruos que pues, eso sigue siendo software lo que están desarrollando y se ven enfrentados a los mismos problemas que nosotros. Una anécdota con esto, de ese libro que me parece muy graciosa, es que en alguna parte hablaba de recordarles a los ingenieros de hacer las pruebas. Entonces, me suena mucho la idea, ¿no? De cómo recordar a las personas que prueben el software todo el tiempo. Entonces, no sé, no recuerdo muy bien, pero sé que ellos como que pegaban carteles por ahí en todos lados para recordarles a los ingenieros que hicieron las pruebas. Me sonó mucho la idea, lo que le hice a mi jefe, se la comenté, él también le sonó, y lo que hicimos fue imprimir un montón de papeles, de carteles, donde decíamos, ya hiciste las pruebas, recuerda hacer tus pruebas. Y agarramos, imprimimos un montón y los pegamos por todos lados, en los baños, en la cocina, en los orinales, en todo lado. Y fue muy gracioso, ¿no? Porque la gente estaba orinando y estaba viendo y le recordaba, ¿no? A sus pruebas todo el tiempo. Inclusive unos desarrolladores me decían, mira que fui al baño, estaba orinando y justo se me olvidó hacer las pruebas. Y cuando miré el letrero me acordé, oriné y salí corriendo a hacerlas. Entonces es una anécdota bastante graciosa con el libro. Da muchos tips de ese tipo que pueden ayudar a ser implementados en una organización para mejorar la calidad del software. Así que nada, se lo recomiendo. Una recomendación es que lo compren, no lo compren grande así, porque pues si lo compran físico, claramente, porque la letra viene muy pequeña. Entonces, copien la versión pequeña del libro y si compran en Kindle, pues también está bien. ¿Listo? Pues nada, muchachos, espero que les haya gustado ese video. Si les interesa el libro, pues ahí está en Amazon. Les voy a dejar el link en la descripción. Y nada, nos vemos en la próxima recomendación. Hasta pronto.